El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre, con ganas de informarle. Y en este caso triste de hablar, como ustedes vieron, como solemos habitualmente poner en el cartel, crisis económica. La crisis económica que nos sigue, martirizando, martilleando, lo que usted quiera. Puede usar el término que quiera porque después de 4 años no sabemos qué más nos va a pasar, porque esto de un día para otro hay nuevas medidas cuales nos siguen ahogando, nos siguen apretando, y el ciudadano de pie pues cada vez tiene menos aguante y cada vez, por desgracia, mucha gente ya ni puede contarlo. Como siempre, invitados en nuestro programa y además amigos, colaboradores de esta casa y asesores de esta casa, como tenemos esta noche a Ramón Rodríguez. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, Luis. Y a José Luis Díaz. Buenas noches, Tocayo. Buenas noches, José. Pues para hablar de esa crisis y esas últimas medidas que ha tomado el gobierno español para paliar esa crisis, que yo no sé, Ramón, si todas esas medidas, yo creo que tenían que haberse tomado hace 4 años, pero yo no sé si a la altura que estamos, esas son las medidas que se debían aplicar, o a lo mejor habría que hacer variantes de otro tipo para intentar incentivar esta economía totalmente derrumbada. Hombre, yo le añadiría a lo de la crisis económica el déficit político, o crisis política también, ¿no? Porque ahí tenemos un déficit, digamos unas asignaturas pendientes en cuanto al comportamiento político, por dónde deben ir los tiros, como dada la situación a la que tú haces referencia. Ves el debate en el Parlamento y parece que aquí no pasa absolutamente nada. O sea, si analizas la actitud de los parlamentarios, de unos y otros grupos, parece que el país no está atravesando verdaderamente un caos económico y social, y eso ya es más preocupante. O sea, no se está poniendo los puntos sobre las íes, no se está abordando el debate político en el contexto en el que tenía que estar. Y pasando un poco a por dónde deberían haber ido los tiros, o por dónde tienen que ir los tiros todavía y demás,
nosotros, desde luego, seguimos defendiendo con rigor y con contundencia, y así lo hemos lanzado también a la calle, ¿no? Que había una respuesta social considerable a raíz de estos problemas. Nosotros tenemos la convicción de que las medidas no son estas precisamente, las de ir atacándole más todavía a la yugular de los que menos tienen, de los pensionistas, de los funcionarios inclusive, porque es verdad que hay algunos que sí que ganan más, pero hay muchísimos que ganan bastante menos y no tienen culpa de nada, y menos para seguir reduciéndoles, y lo que más se reduce. Ahora se amenaza con que en 2013 se va a ir a cargar más sobre el impuesto, sobre el consumo, IGIC, IVA o como se quiera llamar, lo cual castiga más también a los que menos tienen. Volvemos otra vez a incidir en esa cuestión, pero no hay respuesta. Y además ninguno se atreve ya a decir, no, esto va a generar empleo. Dice, bueno, en el futuro puede que genere empleo, pero bueno, son medidas para recortar el déficit. O sea, se habla de déficit, no se habla, o sea, de recortar el déficit, pero no del otro déficit, o sea, del déficit social que estamos atravesando. Por lo tanto, existen medidas. Desde luego, lo de la economía sumergida no tiene nombre. Lo de la evasión de capital no tiene nombre. Si ahora se trata de arreglar esa circunstancia, pues con parcheos y con insultos a la inteligencia de la sociedad en su conjunto. Todos los que hemos estado pagando durante tantos años, cumpliendo para que el sistema siga su rumbo, siga el ritmo y demás, pues seguimos pagando y ahora pagamos más, y los que han escondido el dinero para aflorarlo, pues se le da un premio. Esta es la gran ironía de todo esto. Se está atacando, se está repercutiendo, digamos, las soluciones al grave problema hacia los bancos, al sector financiero, a sectores económicos potentes y demás. A esta gente no se les toca para nada, ¿eh? No se les toca y encima se les premia si lo hacen mal. Ese es el grave problema, y eso es lo que la sociedad tiene que entender. Yo me imagino que bastante de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es evidente que cuando hay poco dinero, y lo hay, y todos sabemos por qué, porque se ha desperdiciado durante mucho tiempo, se ha tirado en cosas absurdas, o no se han reconocido las crisis que había, ni se han tomado las medidas al principio, cuando la enfermedad estaba empezando, no cuando ya el enfermo está muriéndose, pues evidentemente hay que ahorrar, hay que recortar gastos. Pero claro, el problema es qué gastos se recortan. Se recortan, como en cualquier casa, cualquier economía doméstica que tenga problemas, en los gastos superfluos, no en los gastos esenciales. La gente no puede dejar de comer, tendrá que seguir comiendo. Hombre, dejará de ir al cine o de ir al restaurante, pero comer hay que comer. Los gastos sanitarios, pues bueno, el hecho de, hay cosas que se pueden hacer, como dicen que van a comprar todas las medicinas todos a la vez para que salga más barata, eso es cierto, pero uno se pregunta cómo es que no se ha hecho antes y eso producía más barato, porque no se han hecho la legislación necesaria para que se tuviera que hacer, aunque fueran competencias autonómicas. Es decir, se ha estado loco, eso es el reconocimiento que se estaba tirando el dinero. Pero hay determinadas cuestiones médicas que no se pueden recortar, a no ser que pensemos que, bueno, hay un enfermo que se muere, pues una persona menos que a consumir. ¿Se puede llegar a un déficit cero con los recortes? Evidentemente sí, y a un determinado nivel. Pero lo que sí es claro es que se llegaría a un déficit cero con 6 o 7 millones de parados. Eso no es un sistema bien que funcione. Es decir, sí, usted no debe, pero es que usted tiene a un montón de gente pasando hambre. Entonces, se trata de invertir en cosas productivas. No parece que las medidas estén orientadas a invertir en asuntos productivos. Se les reinyecta a los bancos siguen sin prestar. Pero oiga, si los bancos son en gran medida culpables de una parte importante de la crisis que tenemos, es decir, los culpables son premiados. Por otro lado, una parte del crédito que dicen que van a poner en marcha, pues para las pequeñas y medianas empresas y sobre todo para la iniciativa. Bien, sí, pero lo que no dice es que sí, yo te presto dinero, pero yo no corrijo la estructura empresarial del país, con todos sus lastres, con lo cual esta persona que lo intenta se va a endeudar también, pero no va a lograr producir adecuadamente. No hay un análisis de mercado de no competir con países en aquellas cosas en que no podemos competir, que es imposible. Hay mecanismos arancelarios, que son unas cargas que se le pone a lo que se compra afuera para proteger la producción propia, y eso está muy bien. Pero es que España pone aranceles incluso a los productos que no fabrica España. Es decir, lo que era un mecanismo que sirve para maniobrar y que la propia producción mejore, se ha convertido con el paso del tiempo en un mecanismo recaudatorio un poco escondido.
Luego, ahora ya no queda porque paga todo. Es decir, hay una cantidad de errores estructurales que mi impresión es que esas medidas que van a poner, sí, podremos llegar a cumplir con Europa, pero no habremos cumplido con los españoles. La Consejería de Sanidad, una de las cosas, el copago sanitario, todas estas medidas, ¿qué te parecen? Porque, bueno, también se habla que que a veces se abusa de tener medicinas, de que hay casas, sobre todo de pensionistas, que tienen un montón de medicinas que ni siquiera se usan, que van muchas veces. ¿Todo esto se regulará? ¿Esto tiene alguna parte positiva o todo esto es...? Estos son improvisaciones que, como antes fuera de antena hablábamos un poco de que cuando se presupuesta para proyectarse, ¿no? Sí, para crear unos instrumentos, unos aparatos, ¿no?, que hagan que la situación mejore en todos los sentidos, el contexto económico y social en un territorio, y que tiene que tener visión de futuro, siempre visión de futuro. Si hubiésemos tenido visión de futuro, obviamente, y José Luis lo apuntaba perfectamente antes, otro gallo nos cantaría. Se tiró un montón de dinero que hoy en día coges parte de aquel dinero nada más y resolvería el problema. Parte de aquel dinero resolvería todo nuestro problema ahora mismo en cuanto a déficit público. Porque el problema estructural que nosotros padecemos, yo lo decía antes, por un déficit político incapaz de poner sobre la mesa los instrumentos necesarios para el desarrollo. Pero un desarrollo sostenido y sostenible. O sea, que avancemos, pero avancemos económica y socialmente en un mismo sentido. No apuntarnos a caballo ganador con las frivolidades y demás que se suelen hacer. Las cosas van bien, pues vamos todos bien, pero no piensas que las cosas van a ir mal. Y por tanto tienes que tomar medidas para corregir determinados comportamientos que en el futuro pues nos van a hacer falta, nos van a pasar factura. Y si eso se hubiese hecho, otro gallo nos cantaría. España crece a una velocidad, a un ritmo que ningún país se podía permitir en la Unión Europea. Y yo me acuerdo en los tiempos de Aznar, donde se alardeaba de tener un superávit de un 3%, que nadie era capaz de encajar. Pues también eso está mal, que haya un superávit de un 3%. Tan mal está que haya un déficit de un 3, o quizás hasta mejor sería si te endeudas justamente para diseñar políticas en aras al fomento del empleo, al desarrollo, a la competitividad y demás, que son valores que te hacen ser mejor cada día, crecer hacia afuera, o sea, no solo hacia adentro, sino hacia afuera, para ser más y mejor competitivo, y no estar un poco a verla venir como sigue siendo España, un país dependiente, un país de servicios y demás. Por lo tanto, el tema de los medicamentos, pues una más, ¿no?, de todas estas historias. Es verdad que existen una serie de vicios creados en el conjunto de la sociedad que no piensan en clave ciudadana, en clave de decir, oye, yo lo que estoy haciendo repercute negativamente en los intereses del país, que es mi país, y que por tanto me repercuten a mí también negativamente. Por tanto, no es tanto que yo ahora me aprovecho de algo que me dan y con él hago negocio, o con él, en fin, acumulo un montón de medicamentos que se caducan y que hay que luego tirarlos. Bueno, pues es crear, sobre todo crear cultura, hemos hablado mucho de ese tema aquí también. Crear cultura para que este tipo de cosas, como otros muchos vicios, pues no se estén desarrollando. Esto es el sí y el no, pero sí actuar de manera moderada y consciente, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando de crisis económica, estamos hablando con Ramón Rodríguez y José Luis Díaz. Yo creo que todo un tema para desarrollar en los siguientes minutos aquí en El Enfoque. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar.
El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en El Enfoque, estamos hablando de crisis, estamos hablando de crisis económica, estamos hablando de situación económica. Preguntarte, José Luis, que hemos visto algo positivo desde que ha entrado este partido en el gobierno español. Quizás lo único positivo es que por fuera creen que lo que está diciendo lo hace, independientemente de que esté bien o esté mal. Dice algo y lo hace. En el gobierno anterior decía una cosa y decía otra al día siguiente. Es decir, una cierta estabilidad del criterio. Otra cosa es que el criterio sea correcto o no sea correcto. Yo creo que no, y además las soluciones técnicas del problema son bastante cortas, no hay muchas soluciones diferentes. Y además hace mucho tiempo que estaban. Todo el mundo recordará que en la época ya de los faraones egipcios hubo vacas gordas y vacas flacas, y un consejero que tuviera, un asesor de aquella época, acumuló grano en la época de las vacas gordas para cuando las cosas vinieran mal, pues poder suavizar esa crisis. Eso está en la Biblia. Aquí los asesores No eran José especialmente, como se llamaba el asesor aquel bíblico. Claro. Aquí se restringen, se gasta todo, y además se gasta mal en la época de vacas gordas, y cuando vienen los problemas entonces ya no hay dinero y hay que empezar a recortar cosas que no debieron y no deben recortarse nunca. Es decir, las soluciones económicas, quiero decir con ello, son están bastante estudiadas. No es la primera crisis que tenemos, ni son la primera crisis que han tenido otros países. Ahora, aquí lo que hay que decidir es sobre quién cargamos la solución, porque solución hay. Ya Felipe II declaró la quiebra de España, hizo suspensión de pagos, ¿y qué pasó? España seguimos aquí. Lo que sí pasó fue que los banqueros alemanes quebraron de aquella época, los Fugger. Por eso le preocupa tanto a la Merkel el asunto de que nosotros entremos en una crisis por sus banqueros, no incluso por sus alemanes. Entonces las soluciones están. Ahora, la solución, es verdad que hemos entrado todos, nos hicieron creer que éramos europeos de primera y no era verdad, y se gastó tanto de forma pública como privada de una manera excesiva. Se ha montado una estructura del Estado gigantesca. El Estado central, bueno, la Administración central, por decirlo de alguna manera, se ha ido reduciendo, es verdad, pero las comunidades autónomas se han disparatado. Las normativas que regulaban estas cosas, que llevaban probadas desde muchos años atrás, no me refiero a la dictadura, sino incluso desde la época de la República, estaban comprobadas y así se fueron manteniendo, se han hecho saltar por los aires para satisfacer determinadas vanidades políticas de gente que no entiende de este asunto, que viven de la política. Y así hemos estado no profesionados, en una palabra, que se rodeaban de unos presuntos asesores que no se sabe si eran asesores de este país o de algún enemigo exterior, como decían antes. Es decir, nos ha ido mal, pero las soluciones están claras. ¿De dónde? Ahora la cuestión es, ¿a quién, sobre quién cargamos? Porque como bien decía Ramón, lo carga sobre el IVA o el IGI, eso perjudica más a los que menos tienen, porque si el que le sobra dinero o el que tiene mucho dinero, que le carguen un poco más, pues sí, le molesta, pues lógico, pero no le afecta en su funcionamiento normal. El que tiene muy poquito, sí, porque porcentualmente es el mismo porcentaje. Y así sucesivamente. Sobre los funcionarios ya cargaron. Van a cargar de nuevo, porque llegará un momento en que esto no dé más. Entonces, el problema está en decidir sobre qué, sobre quiénes van a pagar, a lo mejor todos, pero en qué porcentaje. No tendría por qué ser lineal, decir todos lo mismo, no. Especialmente deben pagar más los que son más culpables de la situación a la que hemos llegado. Resulta evidente. Entonces hay más de uno por ahí suelto que había que cogerlo para que pagara parte de la crisis. Más bien, sí. Ramón, los cambios estos en Francia, posiblemente que hayan, del partido de derechas a un partido, iba a decir de izquierda, en otra época sí, pero bueno, por ser bondadoso, ¿va a haber un giro? ¿O todo esto es...? Porque claro, ahí están más, el que viene, a este lo votamos a ver si lo quita de aquí. Claro, hay una parte central que es la política externa, en la que influye y le influye, ¿no? Francia es un país
fundador, digamos, de lo que es son las comunidades europeas, ¿no? Cuando se constituye la primera, aquella de la Serbia Carbón, creo que era, ¿no? Sí. La SECA. Y es un país puntero, junto con Alemania, Italia e Inglaterra, creo recordar. Sí. Y tiene una influencia política tremenda, ¿no?, en esta cuestión, además de económica. Lo que ocurre en Francia repercute, o sea, hace vibrar, hace sentir al conjunto de Europa, obviamente a España por muchas influencias que existen también, y las tendencias, hombre, me gustaría pensar que sí, y digamos que el pastel está servido. Oiga, usted defiende unos criterios diferentes, la derecha defiende lo que defiende y la izquierda lo que defiende, ¿no? Ahora que eso se pragmatice en hechos, es otra historia. Por eso decía que se tienen que ver muchos factores. Es como si la izquierda más radical se pusiera a gobernar aquí en España. Se iba a estrellar como una pita. O sea, claro. no iba a llevar adelante sus políticas porque se lo van a impedir mil realidades, ¿no? Pues en Francia pues pasa tres cuartos de lo mismo, a pesar de que sea muy influyente. En cuanto a que ciertas tendencias sí que seguro que tendrán que ir en beneficio de aquella gente que no tiene que pagar los efectos de la crisis, que es lo que más a nosotros nos está preocupando ahora mismo. Francia no tendrá seguramente un problema institucional desde el punto de vista de la estructura administrativa. España sí que lo tiene y es muy gordo, o sea, más de lo que incluso se habla. O sea, esas duplicidades administrativas, digamos, legales, que están a la vista, es decir, que existen cabildos, ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones y el gobierno central, o la administración central, a eso hay que añadirle cómo se han inflado las plantillas en muchísimos ayuntamientos de toda España, también en otras instituciones de otro nivel, pero fundamentalmente ahí, y eso es dinero público que se está malgastando, pagándole a personas que no están haciendo nada, que no, incluso físicamente no existen, pero, o sea, no existen porque no están allí realizando ninguna tarea, pero cobran. Y demás, y de todo eso tiene que rendir cuentas. Porque yo hablaba del déficit político, ¿eh?, de que cuando se resuelva el déficit político seguramente va a haber una gran reacción para arreglar un montón de problemas que le corresponden a las administraciones públicas, porque luego está la iniciativa privada y demás, que tiene sus responsabilidades y sus acciones, pero que tiene mucho que ver con cómo se genera confianza. Y aquí hay que introducir aquel elemento que se hablaba, bueno, gobernando la derecha se va a generar una confianza tremenda, que era lo que, a mi pesar, yo también creía. Porque no debería ser así, pero bueno, es la realidad. Bueno, yo creía que eso podía ser. Y yo creo que lo dije en esta mesa. Hombre, eso sí puede tener una repercusión en la generación de riqueza, porque hay más confianza, hay más consumo y hay más ganas de invertir, o más capacidad, o más valentía y tal. Pues oye, bienvenido sea. Entonces, estaríamos buenos que nos apuntáramos a miserables con estas historias. No se ha dado, y no solo no se ha dado, es que sigue habiendo un nivel de desconfianza en la inversión terrible, y en el consumo no digamos. O sea, la gente que trabaja, la que va quedando, porque ya estamos en el 24% a nivel estatal, y en Canarias en el 32%, si no sí, están mal mis datos, eso es una lacra terrible. Bueno, pues cuando se resuelva, por eso decía antes que la solución no está por decir solo adoptar medidas para reducir un déficit público, para hacer los deberes en Europa. Oiga, aquí tiene usted un abanico de posibilidades que están en sus manos, no en manos de las circunstancias económicas o financieras también, que también existen, quiero decir que es un problema, pero esta también es su deber que primeramente tiene usted que cumplir, a la hora de adoptar medidas prioritarias. O sea, oiga, es que estos son sus deberes, no los medicamentos, no todo, es todo en su conjunto, son medidas para corregir unos vicios, unas tendencias que seguro que harán mejorar muchas de las cosas. No será la panacea, pero mejorarán muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo las medidas del gobierno en educación, además hay una parte que te puede afectar, el aumentar las clases de alumnos, es decir, pasar a 40 alumnos por aula. Hombre, esto me recuerda un poco la época del amigo Francisco Franco Mahamonde. Preconstitucional. Preconstitucional. Yo recuerdo que las clases en aquella época eran de 40 alumnos, 38. Sí, en algunos 40, casos. Sí, pero lo sorprendente es que los rendimientos eran mucho mayores que los de ahora. Y comparando un poco qué es lo que ha pasado,
Si dices, bueno, pues los alumnos son más o menos similares, es verdad que hay un alumnado un poquito más desmotivado por lo que viene en casa, los problemas que de los padres, y esta crisis que se manifiesta económicamente dentro de las casas, pues se refleja un poquito. Pero básicamente, no excesivamente, hay zonas más desfavorecidas. Aquí se dice que la calidad de enseñanza es muy baja, pero es que esa calidad también se refleja en las zonas favorecidas, es decir, hay una relación con el nivel económico de la familia, pero no tanto. El profesorado está sobrepreparado, realmente. Tenemos la mayor concentración de licenciados del país, por ejemplo, en las enseñanzas medias, y de diplomados en las enseñanzas primarias, o la EGB, o con los sucesivos nombres que esto tiene. Y entonces uno se pregunta, bueno, esto tiene tres patas. Si no han cambiado los alumnos y no han cambiado los profesores, ¿quién es el elemento discordante que queda? Pues, hombre, la política educativa, que se dedica a hacer inventos cada vez que entra un partido. Y así hablamos de la LOCSE en su momento, y generó unos problemas tan tremendos. Eran tan tremendos, y me permito subrayarlo, que ya se pensó que iban a quemar al profesorado, y por eso le daban un premio cuando se marchaban, cuando se prejubilaban. Desgraciadamente yo no he podido cogerlo, claro. Todo se ha dicho. Pero es verdad que le daban un premio, es decir, ya se sabía que iban a quemar al profesorado. Bien, si el sistema no está rindiendo lo suficiente y aumentas el número de alumnos, por mucho que se quiera mentir diciendo que no afecta a la calidad de la enseñanza, eso no es verdad. Porque el tiempo que puedes dedicar, todos los alumnos no son iguales. Y tienes que dedicar una cierta cantidad, una parte para todos y otra parte individualizada para poder compensarlo. Si tienes menos tiempo, tienes menos tiempo para todos. Si además de ello aumentas el número de horas, hay que pensar una cosa, la profesión de profesor agota mucho. Solo hago una reflexión, muchas veces te agotan tus hijos, que son nada más que uno, dos o tres, y con sus problemas, cuando tienes 200 chicos al lado que tienes que controlar y manejar, el agotamiento es muy fuerte. ¿Por qué no se reconocen esas cosas, por ejemplo, como enfermedad profesional del profesorado? No, porque entonces la mitad de la plantilla se tiene que marchar. Subir el número de horas, mantener una gigantesca burocracia de papeleo, porque todas estas cosas son muchos y hay que informar, notas, acuerdos, aplicación de normativas, que hay normativas en España, normativas para todo, y en toneladas, es decir, todo eso está produciendo una distorsión y esto va a ser una actuación grave. Es decir, y además no se refleja en esas medidas que hacen de la calidad de enseñanza, es muy relativa, y todas las comunidades autónomas tienen sus institutos de análisis de la calidad de la enseñanza, que van en función de notas y tal. Mira, la calidad de la enseñanza de este año se medirá dentro de 7 o 8 años cuando empiecen a trabajar estos alumnos, si lo que les hemos enseñado les ha servido para llegar allí y ser buenos profesionales. Es decir, es a un futuro bastante más lejano, y no para medir las notas de lo que han sacado este año o el año pasado. Es decir, hay una tergiversación, y además las decisiones las toman los aficionados, entiéndase la parte política, con una serie de asesores que viven de eso, pero no se consulta a los especialistas, que son los profesores que tienen el problema directo. Eso es como si tuviéramos una epidemia y consultáramos al político de turno en vez de consultar a los médicos epidemiólogos y a los analistas que acaban de hacer los análisis de sangre. Y no, esto no interesa, esto yo lo pongo y ellos que lo hagan, ellos que le ponen el medicamento, no el que el médico estima, sino el que el político quiere. Mire, esto no funciona. Entonces, si ya venía mal y se les sobrecarga, pues irá peor. Y no es verdad eso de que no afecta a la calidad de enseñanza, no lo es. ¿Ahorrará dinero? Es posible, claro, si aumento las horas y aumento los alumnos, pues harán falta menos profesores. Y te ahorrarás un dinero. Lo que no te ahorrarás son las consecuencias de esa mala educación sobre los alumnos. Y lo que hay que tener en cuenta es que se juega con personas, se experimenta con personas. Así como las leyes prohíben experimentar con personas cuando lo hace físicamente, debería prohibirse experimentar también cuando las consecuencias son a largo plazo. Hay generaciones enteras que se han perdido de cara a la universidad como consecuencia de los experimentos de gobiernos anteriores. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Hemos escuchado a Ramón Rodríguez y a José Luis Díaz. Estamos escuchando, bueno, pues lo que nos puede afectar todas estas medidas que está aplicando el gobierno español desde últimos de año y lo que llevamos, que bueno, prácticamente en 3 meses nos han dado por todos los lados, como decía José Luis y Ramón. Bueno, pues, ¿quiénes son los que pagan? Los de siempre, que son los afectados o los damnificados de estas cuestiones, y así nos va. Hacemos un alto en el camino, volvemos de inmediato. Ahorrador de electricidad estándar.
Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí, llegamos a la última parte del enfoque. Estamos hablando con Ramón Rodríguez y con José Luis Díaz. Estamos hablando de esta crisis económica que nos sigue apabullando desde el 2008, que según nuestros buenos amigos que gobernaban en aquel tiempo el país, no era crisis, sino una desaceleración económica que nos costó bastante tiempo y trabajo aprendernos la palabra. Y cuando aprendimos a decirla, resulta que llevábamos en crisis hace un año. Ramón, muchas veces en el programa hemos planteado qué soluciones hay, pero mi pregunta ya es un poco, iba a decir que no falta de optimismo, pero ¿hay solución? Sí, hay, claro, solución sí que hay. Lo paradójico de todo esto es que yo antes hacía referencia a que se pueden afrontar y para eso hace falta valentía, ¿no? Valentía política, valentía del conjunto, ¿no? Porque tampoco en un contexto de Estado o de cultura de Estado, de país, democrático y demás, nadie debe inhibirse, o sea, nadie debe estar al margen de la realidad. O sea, la ciudadanía tiene un papel que jugar. Lo que hay que hacerla partícipe, no hay que hacerla que entre a trapo en todas las cuestiones. O sea, nosotros hemos hecho referencia a países que entraron en democracia bastante antes que nosotros y hay cultura de ciudadanía. Yo he puesto ejemplos, o no sé si los he puesto aquí, pero de que en un país como Suecia o Finlandia le suban el agua, el agua de consumo a la ciudadanía, o sea, el agua de abasto que llamamos, aquí crearía una reacción de impacto terrible, porque esta gente dónde va, que cómo nos van a subir el agua y tal. Allí la gente se muestra favorable a que eso se haga, el ciudadano, se muestra favorable. ¿Por qué? Porque ellos piensan en clave de ciudadanía, no en clave de mi casa y ya está, ¿sabes? Es decir, oiga, yo sé que si abro el grifo, porque allí sobra el agua, ¿eh? aquí es que no tenemos, no ha habido, ahora hay algunas soluciones, pero aquí hemos tenido siempre déficit, además cuesta mucho producir el agua. Allí no les cuesta tanto producir el agua, pero les cuesta deshacerse de ella. Por tanto, tienen que depurar, tienen que poner en marcha todo un proceso que sí que genera gasto. Entonces dice, no, como ese gasto me repercute en mis impuestos, que ya pago un montón de impuestos, pues no más, ¿vale? Pero hay un equilibrio. Tú pagas unos impuestos y tienes a cambio unas prestaciones, unas contraprestaciones exquisitas, modélicas, y es compatible. Y hay un modelo de sociedad, hay un bienestar social tremendo, ejemplar, y es un país competitivo externamente. No, son países, en este caso, competitivos externamente, a la mayoría. Entonces, se pueden tomar notas. Yo sé que son idiosincrasias diferentes, que todo no es miméticamente copiable, pero sí que hay cosas, comportamientos que sí que se pueden trasladar. Y en ese sentido es en el que hay que entrar a trapo. Es decir, ¿atacar a la economía sumergida es incorrecto, políticamente incorrecto? Oiga, es su problema. Ejerce usted la política desde la honradez. Y si usted
ha hecho, porque usted, por digamos por omisión, ha permitido que exista un más de un 20%, según los técnicos de Hacienda, que no son moco de pavo en esta historia, más de un 20% de la economía está sumergida. Eso representaría, y así a muy, muy a grosso modo, unos 250 mil millones de euros, que no solo resolverían esta crisis, es que nos harían a todos unos fieras para gastar dinero a mansalva. Es que esas son las cuestiones. Es decir, oiga, es que mi vecino que está trabajando en negro se beneficia de las carreteras y de las infraestructuras y de la seguridad y de la justicia y de la enseñanza y de la sanidad, igual que yo. Y esto no puede ser. Pues eso se tiene que acabar. Y no es que ahora, porque ahora, fíjate qué ironía, fíjate qué ironía. Ahora se habla de atacar sobre el tema de los módulos, ¿no? Que en los módulos hay mucha picaresca. Pero bueno, ¿y quién ha creado la ley para que existan los módulos? Y es ahí donde está la economía sumergida. Eso no se lo cree nadie. Puede que haya, pero si la hay, es que usted lo está permitiendo legalmente. Sí, sí. Esa economía sumergida es legal. Haga usted que no sea economía sumergida legal ni ilegal, simplemente que no haya economía. Pero marque unos parámetros donde, oiga, de aquí para allá no se pasa. O todo el mundo va por el mismo filtro. Mira, donde me la pincha, salto. Todo lo que se consuma, todo lo que se mueva, está controlado fiscalmente. Existen mecanismos hoy por hoy más que sobrados para hacerlo, y hágalo, punto. Sí. Pero no venga ahora a meterse el dedo en el ojo a los que están moviendo, porque sí que son los que mueven la economía, lo que queda. Ahora vas a meterse el dedo en el ojo como estos son los culpables y sigues sin tocar lo otro que es el grueso. La monarquía española en los últimos tiempos, justo coincidiendo con la crisis, bueno, hay otra crisis a nivel monárquico, hay voces que salen en contra de ese gasto que se está haciendo, de esa figura y de esa institución que, como saben, bueno, pues no fue votada por los españoles, fue impuesto por el antiguo preconstitucional. Sí, el sistema preconstitucional. No hacer publicidad. Fue impuesta, no fue votada ni siquiera querida por los españoles. En aquel momento, lógicamente. Han salido voces en contra de esos gastos, de esa institución que está costando dinero a España. Sí. ¿Eso cómo se puede...? Bueno, yo creo que esa institución cuesta un dinero y si tuviéramos otra institución costaría también dinero. Es decir, alguien tiene que hacer ese tipo de trabajo. Y sin inclinarme en un sentido o en el otro, yo creo que aquí hay también un cierto interés en desviarse del problema, de los problemas importantes. Yo creo que España no está en situación de andar planteándose otra fuente de inestabilidad. Ya tenemos bastante con la cuestión económica. Otra cosa es que el país fuera de maravilla y alguien dijera, bueno, pues vamos a replantearnos el tema. Yo creo que no estamos en el momento de replantearnos nada más que resolver el problema de los señores, de los españoles que están pasando hambre. Eso antes hablamos de África, la India y estos países. No. Están pasando hambre y le está dando comer pues las ONG, o entiéndase Caritas, por ejemplo. Y las colas son enormes. Entonces, yo creo que ese problema, bueno, las instituciones, en este caso la monarquía, de vez en cuando hacen las cosas unas veces bien y otras veces mal, y bueno, cuando las hacen ciertamente mal, pues se comenta. También hay, yo creo personalmente, que hay un cierto papanatismo en los españoles, es decir, hay problemas del rey que son suyos particulares, que como cualquier persona tiene sus problemas personales y no es asunto de los demás. ¿Se refiere a las crónicas rosas? Sí, las crónicas rosas y todo eso, es un asunto personal, o por lo menos entre él y su mujer, y nada más. Y bueno, y luego tiene en los problemas que puede tener como jefe de Estado. Yo lo que sí leo en la Constitución es que el jefe del Estado es, y entonces a mí lo que me preocupa es si el jefe de Estado está haciendo las cosas bien o no, las está haciendo razonablemente bien, pues lo demás es todo un comportamiento absurdo que no es el momento de plantearse, como otros muchas historias. La Constitución la tenemos ahí, la hemos aprobado mayoritariamente y se pueden cambiar cosas, algunas veces demasiado rápido como han hecho hace poco, sorprendente. Pero ese no es el problema, nosotros no tenemos ningún problema constitucional, ni incluso ningún problema con la monarquía, lo que tenemos es un problema de trabajo, de economía, y que no tiene nada que ver. Y alguien dice, es que nos cuesta caro, pues parece ser que es una de las más baratas de Europa.
Y la República Francesa, la presidencia de la República, tiene muchísimo más presupuesto. No solo presupuesto, sino capacidad incluso ejecutiva, cosa que aquí no es. Alguien tiene que hacer de relaciones públicas y sobre todo no estar sometido a estos vaivenes. O yo me imagino que en un sistema distinto pues pudiera ser presidente de la República nuestro anterior presidente del gobierno. Entonces me daría miedo, la verdad. Por ejemplo, lo digo como ejemplo. Pero que no, yo no creo que sea el problema importante. Si le pregunto a los españoles, verán que no, el problema no es importante. Les preocupa pagar la factura, nos preocupa que nos suban los impuestos, les preocupa el paro y o los hijos que ya son bastante mayorcitos, metidos en casa y sin trabajar y sin perspectiva. Y no creo que sea el problema. Que puede ser interesado, sí, porque eso llena muchas páginas rosas y desvía la atención de los problemas importantes que tenemos, que no creo que sea la monarquía. ¿España puede pagar todas estas cosas? No digo lo de la monarquía, digo lo de todas estas subidas de impuestos. ¿España puede pagar todo esto? Yo creo que se están poniendo demasiadas cargas y poniendo a prueba demasiado al conjunto de la sociedad. Ya hubo una respuesta recientemente. Yo sinceramente tengo que reconocer que me emocionó ver cómo la ciudadanía ya despertó. Yo vi las calles y viví la realidad en las calles y en lo que se produjo en las empresas y demás, y se ha dado un cambio en cuanto a la reacción social, ¿eh? Yo no quiero con esto decir alardear de que, bueno, que debemos estar permanentemente poniendo el grito en el cielo, pero sí que hay ya una reacción de la sociedad y se ha visto, se puso de manifiesto. Estaba en Las Palmas, más allá de la discusión de las cifras, ¿no?, cuestiones aritméticas y tal. Uno de los dos no sabe sumar, o los dos no saben sumar. Esto a mí que no me da viaje, o sea, cuando eso además podía tener pues una forma de aproximación, pero es ridículo hablar de que unos hablan de 10.000 y el otro 100.000. Oye, perdone, eso es infumable. Entonces, yo sí sé que salió la manifestación de la Plaza de España en dirección a la feria, y en la cabecera, con la cabecera en la feria, no había terminado de salir la gente de la Plaza de España, eso es verdad. Eso es verdad, porque oye, a mí la gente con la que estoy hablando por teléfono no me está engañando. Mira, ¿dónde están? No, estamos todavía aquí, que es que no hemos salido de aquí. Digo, ah, eso significa algo, ¿no? Hay una reacción. Por tanto, si España, si las cosas se toman con el suficiente rigor y demás, al hilo de todo esto, que a veces se trata de desviar la atención, con que si cuesta más, cuesta menos. España, si puede costearse realmente todo esto. Yo creo, sigo diciendo que se está cargando demasiado sobre las espaldas que ya no aguantan, ¿eh? No aguantan, no pueden aguantar. Ellos saben que, claro, una décima que quites de aquí pues va a suponer una suma importante y demás, pero es que estás haciéndolo varias veces. Y varias veces vas a crear una llaga que va a repercutir después. Y luego va a ser bastante difícil de curar. Estás creando una sensación en la sociedad de impotencia, de rabia, de desesperación y no de esperanza. Cuando, además, como hacía referencia anteriormente, hay otras medidas que se pueden y se deben adoptar. Que eso es lo perverso de toda esta historia. Sí, oiga, póngase usted, como se decía, póngase usted en el lugar del otro, pero no se ponga sus zapatos porque o le quedan grandes o le quedan estrechos, ¿no? Pero póngase usted allí, usted no es un ciudadano igual, usted no ve el problema también en ese sentido, porque no le mete mano, métale mano a todas esas cosas. Por tanto, la ciudadanía va a reaccionar porque ya están amagando con que en el medio y largo plazo todo va a repercutir en la ciudadanía, además de las capas sociales medias hacia abajo, fundamentalmente. Y eso tiene un aguante, porque además, como cada vez cierran más pequeñas empresas, cada vez hay más gente en el paro, cada vez hay menos gente con rentas, con capacidad de consumir. Si encima tengo que pagar impuestos por todo esto, ¿cómo lo metemos a viaje? Esa, claro, es la cuestión, y eso es lo que lo vamos a ver también en el corto y medio y largo plazo, cómo va a haber una reacción de la ciudadanía. Que, hombre, que no arda España, Colines, que no arda España, porque es lo que se ve venir. Pues hemos llegado al final, vamos a tener que salir con los extintores, como decía Ramón, con esto de arder. De verdad que está a punto de arder, que además en declaraciones que hace la gente, dice, bueno, pues si,
si esto no ha salido ya, no ha explotado, pues porque Dios es muy grande o porque la economía sumergida, mucha gente vive de eso, y si la quitaran ya reventaría todo el mundo. Bueno, aquí hay un montón de historias. Que lo más triste de todo es que seguimos haciendo programas, ya llevamos unos cuantos años con la crisis económica, ¿eh? Sí, sí. Es decir, en otras ocasiones, tengan en cuenta que Ramón Rodríguez y José Luis Díaz llevan con nosotros bastantes años, muchos años, antes del año 2000, antes del euro, estábamos en pesetas aquí hablando, y bueno, pues, pero llevamos cuatro años, prácticamente casi monográficamente hablando de crisis económica, obsesión de alguna de elecciones y tal, porque es el tema que nos tiene a todos cogidos en un puño, que nos tiene a todos amargados, que aunque la gente sigue siendo optimista, y aquí en este programa seguimos siendo optimistas porque seguimos estando, que ya es importante, porque nosotros también estamos pasando la crisis económica y nadie sabe hasta qué punto, pero es que llega un momento en que el aguante de las personas, el aguante de los trabajadores, el aguante en general de la población, llega a un límite, y bueno, yo no sé si es que están tirando a ver hasta cuál es el máximo que pueden tirar, pero bueno, creo que ya la soga la tienen justo en la esquina. Se nos acabó el programa, seguiremos hablando. Como decía Tippi Col, hablaremos del gobierno. Famosa frase que se quedó en aquellos dos grandes humoristas. Y bueno, pues Ramón Rodríguez, gracias por estar aquí. A ver si en el próximo programa traemos mejores noticias, cosa que dudo, pero vamos a tener siempre el optimismo por delante. En y que vamos a gastar el dinero que sobra. Exactamente. José Luis Díaz, gracias lo mismo, gracias por estar aquí. Y bueno, pues efectivamente, lo que dice Ramón. Esperemos que hablemos, si no del dinero que sobra, del que no falta. Del que no falta, que es importante. Y además sin la S, ¿eh? Porque si bueno, que nos falta, entonces ya volveríamos a lo mismo, ¿no? Señores, el buen humor no se acaba en este programa. A pesar de la grave situación, yo creo que hay que seguir teniendo optimismo, que vamos a salir. Y ese es el mensaje que desde aquí, desde el Enfoque y desde TAC Televisión, queremos darle a todos ustedes. Vamos a seguir y, bueno, optimismo, saldremos. Lo malo es que no sabemos cuándo, pero seguro que saldremos. Gracias, señores, y hasta la semana que viene aquí en el Enfoque. Hasta siempre.